En cuanto tu niño esté realmente vivo y danzando dentro de ti, cambiará por completo el talante de tu vida. Te dará sentido del humor, una hermosa risa, y acabará por completo con tu posicionamiento mental. Te hará una persona de corazón. Siento como si conociera las respuestas, pero entonces, ¿por qué sigo dejando que las preguntas se conviertan en problemas? No existen respuestas, solo existe la respuesta. Y la respuesta no es de la mente. La respuesta no puede ser de la mente. La mente es una multiplicidad. La mente tiene respuestas y respuestas, pero no la respuesta. Esa respuesta es un estado de no mente. No es verbal. Se puede conocer pero no puede ser reducida a conocimiento. Se puede conocer pero no se puede decir. Se conoce en los lugares más íntimos del ser. Es una luz que simplemente ilumina tu interior. No es una respuesta a ninguna pregunta en concreto. Es el fin de toda pregunta, no tiene relación en absoluto con ninguna pregunta. Simplemente disuelve todas las preguntas y deja en un estado sin pregunta alguna. Esa es la respuesta. Hasta que no se sabe eso, no se sabe nada. Por eso, aunque sientas que conoces las respuestas, aún seguirán surgiendo preguntas, aún seguirán torturándote las preguntas. Todavía seguirán surgiendo preguntas porque aún no se han cortado de raíz. Seguirán surgiendo nuevas hojas, nuevas ramas. La raíz solo se corta cuando te desconectas de la mente, cuando te vuelves tan consciente, tan observador, que puedes ver la mente separada de ti. Cuando has abandonado toda identidad con la mente, eres un observador en las colinas y dejas la mente en la profunda oscuridad de los valles, cuando estás en la soleada cima, cuando no eres más que un mero testigo que ve, que observa, pero que no se identifica con nada, bueno o malo, pecador o santo, esto o aquello, en ese presenciar, todas las preguntas se disuelven. La mente se funde, se evapora. Te quedas como un puro ser, una pura existencia. Una respiración, un latir del corazón, totalmente en el momento, sin pasado, sin futuro y, por lo tanto, sin presente. Hasta que llegue ese momento sentirás muchas veces que conoces las respuestas, pero cada respuesta solo generará nuevas preguntas. Cada respuesta provocará nuevas cadenas de preguntas en ti. Puedes leer, puedes estudiar, puedes pensar, pero te irás metiendo cada vez más en el lodo de la mente, estarás más agarrado, más atrapado. Deslízate de la mente. Por eso no doy respuestas, estoy intentando indicar la respuesta. No se puede usar en plural porque es una. Es un estado de completo silencio, de paz, de no pensamientos. Buda lo llama estado mental correcto, Samasati. Y dice que la verdad viene por sí sola a aquellos cuyo estado mental es correcto, alerta, consciente. No es necesario ir a ninguna parte, ella viene. Ni siquiera necesitas buscarla, porque, ¿cómo vas a buscarla? Desde tu ignorancia, cualquier cosa que hagas generará más ignorancia. Desde tu ignorancia, vayas donde vayas te extraviarás. Desde tu confusión, ¿cómo vas a encontrar claridad? Desde tu confusión, te volverás cada vez más confuso. Estar en silencio es tener la respuesta. Estar en silencio es estar sin preguntas, entonces se corta la raíz, y ya no salen nuevas hojas. Dices, siento como si conociera las respuestas. Eso solo es una ilusión. Y la mente es muy hábil creando ilusiones. La mente es muy engañosa. También puede engañarte en el saber. Puede engañarte en todo. Puede incluso hacerte creer que estás iluminado, que ya eres un Buda. Estate atento. La mente es el único enemigo. No hay ningún otro enemigo. Las antiguas escrituras hablan sobre la mente. Tienen un nombre especial para ella, la llaman diablo. El diablo no es alguien externo a ti. Es tu propia mente que te va tentando, que te va timando, que te va engañando, que va creando ilusiones en ti. Estate atento, observa la mente. Y observando, las preguntas desaparecen. No es que sean respondidas, déjame repetirlo. El Buda no conoce las respuestas. No es que haya llegado a la conclusión de todas las preguntas, no, en absoluto. Todo lo contrario, ya no tiene preguntas. Y como ya no tiene preguntas, todo su ser se ha convertido en la respuesta. Ese momento es posible. Ese es mi único propósito aquí. No estoy aquí para darte más información. Eso lo puedes conseguir en cualquier parte. Existen miles de universidades, miles de bibliotecas.
Información se puede conseguir en cualquier parte, conocimientos se pueden adquirir en cualquier parte. Mi propósito es hacerte desaprender todo lo que has aprendido hasta ahora, hacerte inocente para que puedas empezar a funcionar desde un estado de no saber. Para que no tengas ninguna respuesta, para que puedas actuar espontáneamente y no desde el pasado y las conclusiones previas. Para que no tengas ninguna fórmula para nada, para que seas como un niño reflejando la realidad. Y cuando estás en silencio, sin ningún conocimiento alborotando tu interior, tu percepción es clara, no hay polvo en el espejo, reflejas lo que es. Y cualquier acción que surja de ese reflejo es virtud. ¿De dónde viene la frescura? No viene de ninguna parte. Siempre está aquí. La existencia en sí es frescura. La existencia es fresca porque siempre es ahora y aquí. No está lastrada por el pasado, no acumula ningún polvo del pasado. Nunca es vieja. El tiempo no tiene impacto sobre la existencia. En lo que concierne a la existencia, el tiempo no existe. El tiempo solo existe para la mente. Es un invento de la mente. De hecho, tiempo y mente son sinónimos. Si paras la mente, se para el tiempo. Alguien le preguntó a Jesús, ¿qué será lo más singular en tu reino de Dios? Y Jesús respondió, allí ya no habrá tiempo. Una respuesta muy inesperada, allí ya no habrá tiempo. Eso será lo más singular en el reino de Dios. No habrá mente, así que, ¿cómo podría haber tiempo? El tiempo no está formado, como se cree normalmente, por los tres tiempos. Pasado, presente y futuro. El tiempo está formado por dos tiempos, pasado y futuro. El presente no forma parte del tiempo, el presente está más allá del tiempo. Y el presente siempre es fresco. El presente forma parte de la eternidad. El presente es la penetración de lo eterno en el mundo de ensoñación del tiempo, un rayo de luz en la oscuridad de la mente. El pasado nunca es fresco. No puede serlo, obviamente. Siempre está sucio, pestilente. Apesta a muerte, apesta a podrido, apesta a tradición, apesta a cadáver. El pasado es un cementerio. Y el futuro no es más que una proyección del pasado muerto. Y saliendo de ese pasado muerto, el futuro no puede estar vivo. Lo muerto solo puede proyectar lo muerto. ¿Qué es el futuro? Un pasado modificado, retocado acá y allá. Un poco mejor, un poco más sofisticado, un poco más confortable, pero el mismo pasado. Estás anhelando repetirlo. En tu futuro no hay nada nuevo, no puede haberlo. La mente no puede concebir lo nuevo. En lo que respecta a lo nuevo, lo fresco o lo joven, es impotente. Solo puede moverse en el pequeño mundo de lo familiar, lo conocido, y lo conocido es el pasado. El futuro no es más que el deseo de repetir el pasado, mejorado, por supuesto. Por eso, el futuro tampoco es fresco. Me preguntas, ¿de dónde viene la frescura? La frescura ni viene ni va. Siempre está ahí, siempre es ahora. Estate aquí y ahora y, de repente, estarás fresco, bañado en eternidad, bañado por algo que es intemporal. Puedes llamarlo Dios, reino de Dios, nirvana, o lo que te apetezca. Todos esos nombres se refieren al mismo innombrable. Todos esos términos intentan expresar lo inexpresable. Deja a un lado la mente humana. Y con eso quiero decir que dejes a un lado el pasado y el futuro, y mires. Este mismo momento y todo el paraíso desciende sobre ti. Te colma. Los pájaros cantan y sus cantos son frescos. No están repitiendo viejos cantos. No tienen idea del ayer ni están intentando cantar para el futuro. No están ensayando para el mañana. Los árboles son frescos. Todo es fresco excepto el hombre. Así que, no preguntes, ¿de dónde viene la frescura? Pregunta, ¿de dónde viene este embotamiento, este estancamiento, este decaimiento? Porque este decaimiento viene y va. La frescura siempre está ahí, es la propia naturaleza de la existencia. Es la presencia de Dios. La meditación no es más que un camino, un método, para conectarte con lo eterno, para llevarte más allá del tiempo, más allá de lo que nace y muere, para llevarte más allá de todas las fronteras, para llevarte a lo inconcebible, a lo incognoscible. Y no está lejos. Está todo lo cerca que puede estar. Ni siquiera es correcto decir que está cerca, porque es exactamente tu propio ser, eres tú. La frescura es tu alma.
Tu mente es aburrida, completamente aburrida. Sal de ella. Al menos durante algunos momentos del día, deja a un lado la mente, desnúdate por completo de la mente. Entonces, sabrás que la frescura por la que preguntas está brotando en tu interior. ¿De dónde viene? Viene del núcleo más profundo de tu ser. Y, en realidad, no viene. De repente, te das cuenta de que siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí como una corriente subterránea, oculta tras muchas, muchas capas de memorias, sueños, deseos. Buda dice, no desees y conoce. Si no deseas, llegarás al lugar que está más allá del nacimiento y la muerte, entrarás en lo ilimitado. Pero, ¿por qué el hombre no está entrando en su propio ser? ¿Por qué está tan cerrado? Está dispuesto a ir a la luna, está dispuesto a ir a cualquier parte. Está dispuesto a ir a las estrellas, pero no está dispuesto a ir dentro de su propio ser. ¿Por qué? Tiene que haber alguna razón oculta. La razón es que para ir dentro de ti mismo, tienes que perderte a ti mismo. Y a uno le da miedo perderse a sí mismo. Uno se agarra, quiere seguir siendo uno mismo. Uno no quiere perder su identidad. Aunque sea una identidad muy pobre, además de falsa, aún así, es mejor que no tener nada. Esa es nuestra lógica. No sabemos quiénes somos, así que nos aferramos al cuerpo, a la mente, a lo que sea que nos hayan dado. El condicionamiento católico, comunista, hindú o musulmán. Nos agarramos a todo lo que se nos ha impuesto, porque nos da la confortable sensación de que nos conocemos a nosotros mismos. Soy comunista, eso se convierte en mi autoconocimiento. Soy católico, eso se convierte en autoconocimiento. Soy indio, soy alemán, eso se convierte en mi autoconocimiento. Tú no eres ni un comunista, ni un católico, ni tampoco un indio o un alemán. Tu conciencia no puede ser confinada a tales etiquetas estúpidas. Tu conciencia es tan infinita que ninguna palabra puede contenerla. Es tan inmensa como el propio firmamento. Pero, entrar en esa inmensidad, te da miedo. Esa inmensidad aparece como un vacío. Y uno se agarra a su propia pequeña y arbitraria identidad. De ahí el miedo a entrar en uno mismo. Buda dice, conócete a ti mismo. Sócrates dice, conócete a ti mismo. Todos dicen, conócete a ti mismo. Todos los despiertos tienen un único mensaje, conócete a ti mismo. Escuchamos y, sin embargo, no escuchamos. Seguimos yendo por las mismas vías oxidadas, seguimos viviendo de la misma forma miserable. Y la razón es que esa vieja y miserable forma te puede dar una cosa, el ego. Si entras en tu interior, tendrás que pagar el precio. El precio es que tendrás que perder tu ego. Esuenei se encontró a Brecon en la calle y le preguntó, ¿a dónde vas? Voy a Connemara, contestó Brecon. ¿Querrás decir que vas a Connemara, si Dios quiere? No, voy a Connemara lo quiera Dios o no. Por esta presuntuosa afirmación, Brecon se pasó unos días en una charca convertido en rana. Cuando cumplió su castigo, él recuperó su forma original. Regresó a casa y comenzó a hacer las maletas de nuevo. ¿A dónde vas ahora? Preguntó Esuenei. Voy a Connemara. ¿Querrás decir que vas a Connemara, si Dios quiere? ¡No! Gritó Brecon, voy a Connemara o de vuelta a la charca. No podemos abandonar nuestro ego. Es mejor ser una rana. No estamos dispuestos a ser cualquier cosa. Nos hemos convertido en rocas. Solo estamos vivos en apariencia. El 99% de nosotros estamos muertos. Sí, respiramos, comemos y procreamos, pero no estamos vivos. Si estuvieras vivo no preguntarías, ¿de dónde viene la frescura? Lo sabrías. No sería necesario preguntarlo. Lo estarías experimentando a cada momento. Está surgiendo en ti. Eso es lo que siento. Eso es lo que siempre han sentido todos los budas. No viene de ninguna parte, simplemente brota dentro de ti, y a cada momento. Nunca es igual. Es tan fresca como una gota de rocío al sol de la temprana mañana. Es inmensamente bella y su bendición es grande. Pero todo tiene un precio. Tendrás que perder el ego, tendrás que perder tu idea sobre quién eres. Una idea que, en primer lugar, es falsa. Así que, en realidad, no estás perdiendo nada.
Tan solo una idea muy insustancial, pero una idea que te han repetido tantas veces que ha acabado arraigada profundamente en ti. Te la han infundido por hipnotismo. El ego no es más que una profunda hipnosis. Y la meditación es el proceso de sacarte de la hipnosis. Es el proceso de traerte de regreso al estado de inocencia anterior a que estuvieras hipnotizado. Por eso, Jesús repite una y otra vez: a no ser que sean como niños, no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tienes que volver a ser libre de condiciones, deshipnotizado. Todas las sociedades te hipnotizan. Estas sociedades se sostienen sobre la estrategia de la hipnosis. Un hindú es alguien a quien se ha hipnotizado de un determinado modo, a quien se le ha dicho que los Vedas fueron escritos por Dios, que solo los Vedas contienen la verdad y que Biblias y Coranes no son más que tonterías. Repetido durante siglos, va calando más y más en tu ser, acaba volviéndose parte de ti. Entonces, empiezas a repetirlo, te conviertes en un disco de gramófono. Entonces funciona solamente como la voz de tu amo. En realidad, dejas de ser un ser humano. Hasta ahora, todas las sociedades del pasado han deshumanizado a los seres humanos. Todavía no hemos sido capaces de crear una verdadera civilización. Todos estos métodos para controlar a la gente son muy primitivos, feos, violentos, antihumanos, y todas las sociedades los han utilizado. No ha habido ni una sola excepción. Es realmente sorprendente que, de vez en cuando, una persona haya logrado escapar de esta atmósfera de reclusión. Que Siddhartha Gautama lograra escapar y se convirtiera en un Buda, que Jesús lograra escapar de los judíos y se convirtiera en Cristo, que San Francisco consiguiera el mayor milagro del mundo es ser lo suficientemente inteligente para que nadie, ni ninguna sociedad, ningún estado o ninguna iglesia pueda hipnotizarte. Mi trabajo aquí consiste en deshipnotizarte. Ese es el motivo, por eso, todas las sociedades están en mi contra. Tenlo en cuenta. Estar conmigo es peligroso. Todos los gobiernos estarán en tu contra, algo que debes saber y aceptar. Simplemente, hay que aceptarlo porque es lo que va a ocurrir. Cuanto más empiezo a trabajar profundamente en ti, es solo el comienzo del trabajo. Estoy preparando el terreno desde el cual despegar. Cuando la hipnosis deje de funcionar en miles de personas, todas las sociedades, todos los gobiernos, todos los estados y todas las iglesias estarán en contra de mí y de mi gente. Porque esto es algo que no se ha hecho nunca. Esta es la mayor rebelión que se haya intentado jamás. Esta es la verdadera revolución. Y si formas parte de esta revolución, sabrás de dónde viene la frescura. Viene de tu propio núcleo interno. Dios no está fuera de ti. Es tu propio centro, es tu propia base. La frescura viene de ahí, el amor viene de ahí, la felicidad viene de ahí. Todo lo importante, la poesía, la música, surge de ahí. Y cuando la danza viene de adentro, su cualidad es completamente distinta. Es espiritual, es divina. ¿Por qué ha desarrollado el hombre tal complejidad, y por qué muestra tal desconfianza e incredulidad en lo simple? Lo simple no es un reto para el ego del hombre, lo difícil es un reto. Lo imposible es, sin duda, uno más grande. Puedes saber el tamaño que quieres que tenga tu ego por el reto que hayas aceptado, por tu ambición. Es mensurable. Lo simple no le resulta atractivo al ego. Lo simple es la muerte del ego. Y el hombre ha elegido la complejidad, incluso en situaciones en que era absolutamente innecesaria, por la sencilla razón de que, con ella, puede ir aumentando y fortaleciendo su ego. Se va haciendo cada vez más importante en la política, en la religión, en la sociedad, en todas partes. Toda la psicología está enfocada al fortalecimiento del ego. Hasta esos lelos, los psicólogos, insisten en que el hombre necesita un ego fuerte. Así que la educación es un programa para infundirte ambición por medio del premio y el castigo, para guiarte en una determinada dirección. Tus padres esperan demasiado de ti desde el principio. Piensan que, a lo mejor, han tenido a un Alejandro Magno, o que su hija es la reencarnación de Cleopatra. Desde el principio, tus padres te infunden el condicionamiento de que hasta que no te pruebas a ti mismo, no sirves para nada. El hombre simple es considerado un ingenuo. Hasta ahora, la meta de la humanidad no ha sido el hombre simple. Además, el hombre simple no puede ser la meta, porque se nace así. Todos los niños son simples, una pizarra en blanco. Luego, los padres escriben en esa pizarra en lo que se tienen que convertir.
Entonces los profesores, los sacerdotes, los líderes, todos ellos insisten en que tienes que llegar a ser alguien. Si no, habrás desperdiciado tu vida. Justo lo contrario de la realidad. Eres un ser. No necesitas convertirte en nadie más. Eso es lo que significa simplicidad. Estar cómodo con el propio ser, y no tomar ningún camino, todos ellos interminables, para convertirse. No hay ningún lugar en el que vayas a sentir y pensar: ya se ha acabado mi viaje. He llegado a la cima que había deseado. En toda la historia de la humanidad, nadie ha sido capaz de hacer eso, por la sencilla razón de que el hombre se mueve en círculo. Así que siempre hay alguien adelante de ti en una cosa u otra. Aunque llegues a ser presidente de América, ante el gran Muhammad Ali te sentirás inferior. Tú no tienes esa fuerza animal. Si Muhammad Ali le propinara un buen puñetazo en la nariz a Ronald Reagan, lo tumbaría. Y ya puedes empezar a contar. 1, 2, 3, pero Ronald Reagan no se levantaría para recibir otro puñetazo. Simplemente esperaría hasta el 10, para poder levantarse e ir al hospital. Aunque llegaras a ser primer ministro de un país, en comparación con Albert Einstein parecerías un pigmeo, no parecerías un primer ministro sino un pigmeo. La vida es multidimensional. Es imposible que puedas llegar a todas las direcciones o ser el primero en todas ellas. Es absolutamente imposible. La existencia no funciona así. La enfermedad del hombre es el ego. Los intereses creados quieren que te mantengas enfermo. Ellos no quieren que seas sano e íntegro, porque tu salud e integridad es una amenaza para los intereses creados. Por eso, nadie quiere ser simple, nadie quiere ser nadie. Y yo mantengo firmemente que debes estar cómodo contigo mismo, que debes aceptar tu ser. Convertirse es enfermedad, ser es salud. Pero ser simple, íntegro, saludable, feliz. Eso es algo que no has probado. Tu sociedad no te ha dejado ni un solo momento para ti. Así que nada más conoces un camino, el camino del ego. Te han dicho que te conviertas en Jesucristo. Hay sociedades cuya meta es que todo el mundo se convierta en un dios. Este mundo loco. Tienes que salirte de toda esta programación. Si quieres disfrutar, relajarte, sentir la paz y la belleza de la existencia, debes abandonar ese falso ego. Es lo único que te quiero quitar. Solo quiero quitarte el ego que, además, no es más que una fantasía. No es algo real, así que, en verdad, no te estoy quitando nada. Y quiero darte tu propio ser. Por supuesto, no necesito dártelo. Ya lo tienes. Solamente hay que agitarte y despertarte a la inmensa belleza de la inocencia. En ese momento alcanzas el estado del niño. No se arriesga nada. Olvidándote de todos los tesoros que has traído contigo al mundo, estás persiguiendo sombras que nunca podrás alcanzar. Antes de que tu ego esté satisfecho, la muerte habrá acabado contigo. La vida es demasiado corta, no se debe malgastar en juegos tan estúpidos como el ego. Y solo es una cuestión de entendimiento. No tienes que ponerte en vertical sobre la cabeza en una postura de yoga. No tienes que contorsionar tu cuerpo, en múltiples posturas y durante muchos años, haciendo ejercicios de yoga. No tienes que ayunar durante meses para purificarte. De hecho, todos esos caminos también son caminos del ego. Quien consiga estar en vertical sobre la cabeza durante 12 horas, romperá un récord, y si alguien lo hace, estará arruinando por completo su inteligencia, pues la gravedad estará atrayendo toda la sangre de su cuerpo hacia su cabeza. Será un aluvión, y en ese aluvión sus frágiles, minúsculos y extremadamente delicados nervios, de los cuales hay millones en el cerebro, simplemente morirán. Por eso ningún yogui ha hecho la menor contribución al mundo. Han sido parásitos, y ustedes han sido los bastante tontos como para ponerlos en un altar por la sencilla razón de que se ponen en vertical sobre sus cabezas. Son idiotas. Si Dios hubiera querido que te pusieras de cabeza, no entiendo por qué te iba a permitir ponerte en pie sobre dos piernas. Desde el principio, le habría dicho a Adán y Eva: apóyense sobre la cabeza. Lo cual hubiera sido una mucho mejor estrategia. Andando sobre sus cabezas, no creo que hubieran llegado al árbol del conocimiento o al de la vida eterna. Pero tienes piernas para caminar. Es un hecho científico que los animales no pueden desarrollar inteligencia. Tienen cerebro, e incluso el de algunos es más grande que el de los hombres.
Los delfines tienen un cerebro mayor que el tuyo. El cerebro de los elefantes es su casi tan grande como tú. Pero, ¿por qué los elefantes no son tan inteligentes como el hombre? Por la sencilla razón de que el elefante no puede caminar solo sobre sus patas traseras. En el circo, de vez en cuando, se sienta en un taburete. Eso no servirá de nada. Es obvio que no podría caminar sobre dos patas durante toda su vida, sería una tortura. Es un fenómeno muy simple. Si tu cuerpo es horizontal, como el de todos los animales, entonces la gravedad se reparte equitativamente por todo tu cuerpo. La posición del hombre sobre sus piernas no es nada corriente. Es la mayor revolución que se ha dado en toda la evolución. Al sostenerte sobre las piernas, tu corazón tiene que bombear la sangre hacia la cabeza, desafiando la gravedad, porque la cabeza necesita un suministro continuo de oxígeno. Si durante 5 minutos tu cabeza no recibe oxígeno, estarás muerto. Y aunque puedas ser reanimado y tu cuerpo no sufriera daños, solo serás un vegetal. La cabeza estará acabada. El cerebro ha desarrollado sus refinamientos, su sutilísimo sistema de nervios y células que funcionan como un ordenador biológico que recoge la información y la almacena, porque la sangre nunca lo inunda. Nada más llega a la suficiente para mantenerlo vivo. Los yogis no han producido nada, no han creado nada, no han aportado ninguna contribución al mundo. ¿Qué han aportado al mundo los ascetas? Que han estado haciendo todo el tiempo sus llamados santos, a excepción de chuparles la sangre como parásitos. Y esta es la gente que has venerado. ¿Y por qué los has venerado? Por la sencilla razón de que tú no puedes estar 12 horas seguidas apoyado sobre la cabeza. Inténtalo, incluso 12 minutos es difícil. De hecho, cuando lo intentes, al principio te caerás muchas veces. Puede que te rompas una costilla. Lo que hace el yogui es difícil. Un hombre está de pie desnudo sobre la nieve del Himalaya, y la gente acude desde lugares a miles de kilómetros para tocar sus pies. Lo único que está haciendo es congelarse y morir. ¿Cuál es su contribución? Nadie fue a tocar los pies de Albert Einstein, Bertrand Russell, Martin Heidegger o Ludwig Wittgenstein, personas que han contribuido inmensamente al conocimiento del hombre, que han expandido la visión del hombre casi hasta el infinito. Pero eso no se puede ver, no es algo visible. Bertrand Russell y Wittgenstein escribieron juntos un libro, Principia Matemática. Necesitaron 165 páginas para demostrar que 2 más 2 realmente son 4. ¿Quién se molesta en leer un libro así? 165 páginas para concluir que 2 más 2 son 4. Nadie lee ese libro. He visitado todas las universidades de India, y puede que India sea el país con más universidades, aproximadamente tiene 100, siempre iba a sus bibliotecas para hojear el Principia Matemática, y ver si alguien lo había leído. No, las páginas todavía no estaban separadas, estaban unidas. Solía preguntarle a los bibliotecarios, ¿ha leído alguien este libro? Y ellos me contestaban, nadie lo ha pedido jamás. De vez en cuando, alguien mira una página o dos y eso es todo. Y esa fue una de las mayores contribuciones a la humanidad. Bertrand Russell y Whitehead consiguieron convertir las matemáticas en unos cimientos sólidos para el desarrollo de cualquier ciencia. Tu interés es fácil de captar. Alguien monta en bicicleta durante 24 horas, y cientos de personas van a verlo. No comerá, o comerá mientras pedalea. Por supuesto, tiene que mantener cierto control sobre su vejiga. No beberá nada. Probablemente no beberá nada durante las 12 horas previas al evento. Eso te interesa. Se trata de algo difícil. Y él se siente muy bien. Su ego se va elevando más y más. De 24 horas pasará a 48, y cada vez más. Y cuanto más consiga, más gente vendrá a verlo. La gente es mediocre, y estos son sus héroes, que son incluso peores. La simplicidad no atraerá a nadie. De hecho, volverse simple como un niño en lugar de atraer gente haciendo algo grande, puede mantener a la gente apartada, porque piensan, solo es un niño. Quizás se vuelvan hostiles hacia ti, porque tu inocencia puede originar preguntas que no sabrán responder. Preguntas para las que no hay respuestas. Tu inocencia generará curiosidades que cortarán las raíces de sus creencias y su fe. Yo solía ir con mi padre a toda clase de discursos, religiosos, políticos, educativos, y él solía hacerme prometer que no preguntaría nada, que no iba a dar problemas.
Siempre se lo prometía, y siempre hacía lo que me daba la gana. De regreso a casa, me decía, no eres un hombre de palabra. Yo le decía, lo soy. Pero, quería ir. Quería ver a ese monje espiritual para ver si sabe algo o no. Y si no lo hubiera prometido, no me habrías llevado. La culpa es tuya por hacerme prometer. Me hiciste mentir. Después de esto, no vuelvas a pedirme una promesa. ¿Por qué tienes que esclavizarme? Déjame libre. Todos los viejos de mi pueblo me tenían miedo, y eso que solo era un niño. El médico era el hombre más respetado del pueblo, y también se le consideraba un experto erudito religioso. Yo solía visitarlo casi a diario, y en cuanto me veía, su cara palidecía visiblemente, nada más porque no podía responder a una pregunta simple. Yo le ponía el Bhagavad Gita delante, y le decía, ponga la mano sobre el Gita y diga, si ha visto a Dios o no. Eso ya era demasiado. Si no hubiéramos tenido el Gita, quizá habría mentido, pero mentir con la mano sobre el Gita es un pasaje directo al infierno. Y él me decía, ¿acaso eres un magistrado o qué? ¿Es que mi propia casa es un juzgado? No tengo por qué poner la mano sobre el Gita. Entonces, le decía yo, todo lo que diga será mentira. Su discurso favorito era, espera, eres demasiado joven. Cuando seas mayor, entenderás todos estos problemas. Aún eres demasiado joven para entenderlos. Me fui haciendo mayor, y cada año, cuando regresaba de la universidad al pueblo, antes de ir a mi casa, me pasaba a ver al médico, llamaba a su puerta y decía, ha pasado un año más. ¿La pregunta sigue en pie? Él me decía, ¿es que no puedes esperar? Yo le contestaba, deme un plazo. ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Incluso cuando era profesor en la universidad solía seguir yendo a mi pueblo de vez en cuando, en vacaciones. Su casa estaba justo entre la mía y la estación, así que, antes de ir a mi casa, llamaba a su puerta y decía, ya soy profesor de filosofía en la universidad. ¿Qué hay de su promesa? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Un día, estando yo en el pueblo, alguien vino a nuestra casa a avisarle a mi padre, que era su amigo, que aquel hombre se estaba muriendo. Salí corriendo y mi padre me dijo, ¿a dónde vas? El mensaje no es para ti. Yo le dije, no te preocupes, tómate tu tiempo. Yo voy porque tengo que preguntarle algo antes de que se muera. Me planté ante él con el Bhagavad Gita. Y le dije, ya soy mayor, ya no me puede engañar. Ponga su mano sobre el Bhagavad Gita, y ni se le ocurra mentir en el momento de la muerte, porque iría directamente al infierno. Me dijo, ¿no puedes perdonarme? Le dije, me ha estado engañando durante casi 20 años. ¿Qué necesidad había? Podría haber contestado simplemente, no sé. El asunto habría terminado hace mucho tiempo. No estaba obligado a saberlo todo, pero quiso aparentarlo. Quería ser conocido como el hombre más sabio de la comarca, y ha estado engañándonos, no solo a mí, sino a todo aquel que ha venido a usted. Ahora, en sus últimos momentos, reconozca la verdad y diga, no sé. Para entonces, mi padre y otras personas ya había llegado a la casa. Me dijeron, esto no está bien. El hombre se está muriendo y tú lo estás poniendo en el banquillo de los acusados. Yo dije, si muere sin hacer lo que le estoy diciendo, sería responsable de haberle condenado al infierno. En este momento todavía puedo salvarlo. Y en el momento de la muerte sucede una cosa. Sabes que la muerte está ahí, ya no puedes seguir con tus juegos de ego. Puso su mano sobre el Gita y dijo, lo siento. Por favor, perdónenme, y pídanle a todo el mundo que me perdone. No sé nada. Me he estado aprovechando de esa gente, aparentando que yo sabía y ellos no. Esa es una de las estrategias del ego. El ego puede encontrar formas muy sutiles. Le da miedo la simplicidad, la inocencia. Por eso, todas las sociedades acaban con tu simplicidad, te apartan de tu inocencia. Pero regresar a casa es algo muy simple, porque, en realidad, nunca has salido de ella. Solo has salido en tu imaginación. En realidad, no puedes salir de tu ser a ninguna otra parte. Todo convertirse, es falso, imaginario. Ser es la verdad. Y la verdad solamente puede ser conocida cuando aceptas tu ignorancia. Tengo que recordarte la última declaración de Sócrates en vida. Dijo, cuando era joven creía que lo sabía todo.
alardeaba porque era el mejor debatiendo. Cuando maduré un poco más, me di cuenta de que había muchas cosas que no sabía, que solo estaba alardeando. Pero cuando los otros intentaban rebatirme, como mis argumentos tenían más peso, pensaban que yo debía saber más. Y con el tiempo, poco a poco, fue quedándome claro que no sabía nada. Que mi última declaración en la tierra sea: yo no sé. Sócrates se había convertido en un niño de nuevo, pero arriesgó toda su sabiduría, su filosofía, su gran inteligencia, todos sus argumentos, el esfuerzo de toda su vida ganándole a sus oponentes en debates, discusiones. Se había convertido en el hombre más inteligente de Grecia. Pero tuvo el enorme coraje de decir: no sé nada. Nadie sabe nada. La existencia es un misterio, no puede ser desvelado. Y como la existencia es un misterio, solo se revela al corazón del niño. No se revela al conocimiento, porque el conocimiento es una agresión. Se revela a la inocencia, porque la inocencia es pura receptividad, no agresión. No es violencia, sino que mantiene tus puertas abiertas, esperando. La verdad entra si estás dispuesto a recibirla. La verdad no puede ser conquistada. Tienes que estar disponible a la verdad para que pueda conquistarte. Por esa razón, la simplicidad es la cualidad religiosa más importante. Quiero que te vuelvas simple, inocente, que no sepas nada, que estés esperando. Jesús dice: busca y encontrarás. Yo digo: espera. No busques nunca, porque buscar es interferir, meter la nariz en los misterios de la existencia. Eso no está bien, es feo. Yo digo: espera. Y encontrarás. Jesús dice: llama y se te abrirán las puertas. Espera. Las puertas siempre se les abren a aquellos que tienen paciencia, que puedan esperar infinitamente, o a aquellos que no transgreden. Incluso llamar a la puerta de alguien es una transgresión. Jesús dice: pide, y se te dará. Yo digo: pide, y olvídate de conseguirlo, jamás. En la propia petición estás anulando cualquier posibilidad de conseguirlo. No preguntes. No te conviertas en una pregunta. Déjame repetirlo. No te conviertas en una pregunta. Y te llevarás una gran sorpresa, porque la respuesta eres tú. Si te conviertes en la pregunta, caes en una trampa de la que no hay escapatoria. Seguirás preguntando. Y cuanto más preguntes, más lejos estarás de la respuesta, porque la respuesta eres tú. Simplemente la encuentras en la inocencia, en la simplicidad. Es tu propio ser. ¿Puedes comentar algo acerca del misterio de las mujeres? Es una de las preguntas más antiguas. El hombre siempre ha estado desconcertado en lo concerniente a las mujeres, pero el verdadero problema no es ni el hombre ni la mujer. Reducido a lo factual, a lo existencial, el problema es entre la cabeza y el corazón. La cabeza no puede entender el misterio del corazón. La cabeza es lógica, racional, matemática, científica. El corazón no sabe nada de razón, de lógica. El corazón funciona de un modo completamente distinto. Su forma de funcionar crea la idea del misterio en la cabeza. No es una pregunta sobre las mujeres. Es una pregunta que surge porque las mujeres funcionan desde el corazón y los hombres desde la cabeza. ¿Has oído alguna vez a una mujer preguntando: ¿cuál es el misterio del hombre? Ellas simplemente lo conocen. El problema surge del razonamiento lógico. Es un fenómeno muy superficial. Es bueno con los objetos, con las cosas sin vida. Se relaciona con ellas perfectamente porque las cosas sin vida no tienen interioridad, una cosa sin vida no tiene un ser interior, está muerta. El científico está perfectamente capacitado en lo que a objetos se refiere, pero cuando se trata de pensar en la subjetividad, en la interioridad, está perdido, porque ahí la razón no puede funcionar. El corazón sabe sin ningún proceso de conocimiento, sin ningún silogismo, sin ningún argumento. ¿Cómo sabes que la rosa es hermosa? ¿Es una conclusión racional? Guiándote por la razón, no lograrás demostrar que la rosa es hermosa, porque la razón no puede descifrar el fenómeno de la belleza. Cuando dices que la rosa es hermosa, estás funcionando desde el corazón. Cuando dices que la noche estrellada te sobrecoge, no es una afirmación racional. Si tuvieras que demostrarlo racionalmente, te quedarías perplejo. Entonces, te darías cuenta de que quien ha hablado ha sido el corazón, y la cabeza es absolutamente incapaz de descifrar el comportamiento de este.
Pero el corazón no tiene el mismo problema con la cabeza, porque la cabeza es superficial y el corazón está en lo profundo de tu interior. Lo bajo no puede entender lo elevado. Lo elevado, simplemente, entiende lo bajo, no hace falta ningún razonamiento. Tu corazón es más elevado y más profundo que tu cabeza. La mujer puede ser poeta, pero, realmente, no puede ser matemática. Las matemáticas son un mero juego de la mente. La poesía es un fenómeno completamente distinto. Esto me recuerda a la mujer de Albert Einstein. Ella era poeta, y Einstein era probablemente el mayor pensador y científico de todos los tiempos. Naturalmente, ella quería que su marido conociera su poesía. Einstein intentó eludir el tema todo lo que pudo, pero finalmente una noche de luna llena, ella no pudo resistir la tentación. Había escrito un hermoso poema y se lo recitó. Einstein la miró con gran sorpresa, estupefacto. Ella no podía entender. ¿Por qué me mira de esa forma tan extraña? Se podría limitar a decir que mi poesía no es buena, pero me está mirando como si estuviera loca. Después de recitar el poema, le preguntó a Einstein. ¿Qué opinas? Él contestó. Nunca habría imaginado que estuvieras tan loca. Hablas de la luna en términos de belleza, dices que te recuerda a tu amado. Es totalmente absurdo. La luna es demasiado grande, tu amado no puede sustituirla. Y no tiene nada de hermosa. Es tan vulgar como la tierra, incluso más vulgar porque ni siquiera hay vegetación, no hay agua, solo tierra árida. Y la luz que ves reflejada en la luna no es suya. Esa luz procede del sol, no la emite ella. Los rayos de este inciden sobre la luna y son reflejados, y esos rayos reflejados llegan a tus ojos. La luna no es su origen. Siempre había creído que eras una persona culta, pero veo que no tienes ni la menor idea de física. Entonces fue la mujer quien lo miró a él como si estuviera loco, porque los poetas llevan siglos cantando poemas a la luna, a su belleza, a su inmensa fuerza magnética, a su fría luz. Ejerce un efecto hipnótico sobre el corazón, y ahora también se ha demostrado empíricamente que ejerce el mismo efecto en la mente. La mayoría de los que se han iluminado, de hecho, todos excepto Mahavira, lo han hecho una noche de luna llena. Mahavira es la única excepción. Él se iluminó una noche de luna nueva. Gautama Buda nació una noche de luna llena, se iluminó una noche de luna llena, murió una noche de luna llena. Él es un perfecto ejemplo del efecto hipnótico de la luna. Las noches de luna llena hay más personas que se vuelven locas, según datos estadísticos, y también hay más suicidios. La luna llena, de algún modo, transporta la mente del hombre a dimensiones que traspasan la razón. Y la luna llena no, solo afecta al hombre, afecta incluso al océano. Pero un físico, un matemático, no podría entenderlo. Y la mujer de Einstein no le volvió a mencionar la poesía a su marido jamás en el resto de su vida. Aunque siguió escribiendo poemas, nunca los publicó. En aquel primer recital quedó claro que ese tipo de diálogo no era posible entre ambos, pero no es un caso excepcional. Ningún marido o esposa está en posición de entenderse con el otro. El malentendido es la situación natural. El hombre dice algo e inmediatamente la mujer entiende otra cosa. El hombre no puede entender cómo la mujer ha llegado a esa conclusión. Pero para la mujer esa conclusión está totalmente clara, no tiene la menor duda al respecto. Y diga lo que diga ella, el hombre es por completo incapaz de descifrarlo. Los psicólogos han empezado a llamar a las parejas enemigos íntimos. Y lo son porque ninguno de ellos entiende al otro. Pero la razón no es su género. La razón es mucho más profunda. Son la cabeza y el corazón. Así que quisiera enfatizar en el punto de que la pregunta ha sido concebida de forma errónea desde el principio. No es el misterio de las mujeres, es el misterio del corazón que la cabeza es incapaz de descifrar. El corazón no tiene problema con la cabeza, está en un nivel inferior, más superficial, y el corazón la entiende. Por eso, cuando los hombres dicen que las mujeres son un misterio, ellas sonríen en complicidad. ¡Qué idiotas! ¿Has oído alguna vez a una mujer decir que las mujeres son un misterio? Entre ellas se entienden perfectamente. No hay ningún misterio. Sería mejor entenderlo también en una dimensión diferente. Olvídate del hombre y la mujer. Piensa solo en tu propia cabeza y tu propio corazón. ¿Hay algún tipo de comunión entre ellos?
¿Son capaces de entenderse el uno al otro? Nunca me he encontrado con Albert Einstein, pero me hubiera encantado hacerlo porque me fascinaría preguntarle cómo se enamoró de su mujer. ¿Qué física, qué matemáticas, qué ciencia hay tras la experiencia de enamorarse? Pero es posible que nunca haya pensado en eso. El amor viene del corazón, no puede venir de la cabeza. Incluso el mayor científico se desvía de la cabeza de vez en cuando. Un hermoso atardecer, y se siente conmovido. Se olvida de que, como científico, no le están permitidas tales cosas femeninas. Él es una mente masculina. Y todos los científicos se enamoran sin pensar jamás qué es el amor. Es un misterio, incluso tu propio corazón es un misterio para ti. Yo he llegado a la comprensión de que, al principio, Madhira se negó a permitir que las mujeres fueran iniciadas en sannyas. Lo mismo ocurrió con Gautama Buda. Se negaba a permitir que las mujeres fueran iniciadas en sannyas. Y lo mismo ocurre en otras religiones. Todas ellas han puesto a la mujer en un lugar secundario. Y la razón, en mi opinión, es que todas nuestras llamadas religiones están orientadas a la cabeza, demasiado. Su Dios no es su amor, su Dios es su idea. Es una hipótesis. Han creado un sistema, racional, lógico, impecable, pero es su propia mente lo que está creando el sistema. No es un descubrimiento. No es desvelar el misterio de la existencia. ¿Y por qué todas estas religiones han temido tanto a las mujeres? Hay otras razones, pero la principal es porque todos los fundadores de religiones han sido varones y sus teologías eran de la cabeza. Aceptar a las mujeres como compañeras de viaje habría sido crear problemas innecesariamente, porque hablan diferentes idiomas, entienden diferentes idiomas. Proceden de espacios diferentes. Como mucho, podrían llegar a tolerarse mutuamente. Eso es lo que ocurre en todos los matrimonios. Solo se toleran. No parece haber la más mínima posibilidad de una conversación sensata. Cualquier conversación entre una esposa y un esposo lleva directamente al conflicto, y la mujer, según el hombre, empieza a comportarse como una loca, empieza a tirar cosas, a romper cosas. Él no puede entender, ¿qué argumento es este? Pero la mujer sabe perfectamente que este es el único argumento que decidirá el asunto, y lo hace. El hombre, simplemente, le da la razón. Tú ganas, pero deja de tirar cosas. Cuando se discute con una mujer, ella siempre gana, aunque no sepa nada de argumentación. El día que inició en sannyas a la primera mujer, Gautama Buda dijo, mi religión habría perdurado 5000 años. Ahora solo perdurará 500 años. Vaya, una gran bienvenida para la pobre mujer. Al preguntarle por qué decía eso, contestó, es imposible incluir a ambos, mujeres y hombres, sin que entren en conflicto. La religión se destruirá a sí misma desde dentro. Si me hubiera limitado a aceptar hombres, es probable que hubiera perdurado al menos 5000 años, porque entre ellos sí pueden entenderse. Tienes que estar muy atento a esto. Yo soy el primer hombre que no hace distinciones entre hombres y mujeres a la hora de iniciar, y si tuviera que justificarme ante Gautama Buda, creo que le diría, si solo hubiera hombres, perduraría 500 años. Al haber hombres y mujeres juntos, puede perdurar eternamente. Cuando corazón y cabeza están juntos, estás más completo, más entero. El corazón es una parte, la cabeza es una parte, pero juntos si se llega a una comunión, tu fuerza no solo se dobla, sino que se multiplica. ¿Cómo pueden el corazón y la cabeza llegar a un punto de encuentro? Y es una pregunta multidimensional. Es entre la mujer y el hombre. Es entre el corazón y la cabeza. Es entre Oriente y Occidente. Pero ni siquiera en tu interior estás cómodo. Hay un conflicto, un continuo conflicto entre la cabeza y el corazón, entre el hombre y la mujer. Este conflicto solo puede disolverse si la cabeza abandona sus pensamientos y el corazón abandona sus sentimientos, y ambos son únicamente espacios vacíos. En ese vacío hay un gran encuentro y una gran comprensión. Yo no veo a ninguna mujer como un misterio. He observado concienzudamente, y quizá no exista en todo el mundo un hombre que se haya relacionado con tantos hombres y tantas mujeres. Pero ni el hombre ni la mujer me parecen un misterio porque, en mi interior, la cabeza y el corazón se han fundido el uno en el otro, y eso me ha dado una nueva perspectiva y ha cambiado por completo la visión de lo que me rodea.
Si realmente quieres entender el misterio de la mujer, tendrás que entender el arte de fundir tu cabeza en tu corazón. Lo cual no solo te ayudará a conocer el misterio de las mujeres, sino que también te ayudará a conocer el misterio de los hombres. Y eso no es todo, también te ayudará a conocer el misterio de toda la existencia.